First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me. ¿Qué pasa ahí? ¡No, be! ¡No, be! ¿Qué haces aquí dentro? ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? Preparando. ¿Preparando para qué? ¿Qué? Vamos al CAE. El niño que este año no sabía si iba a correr o no iba a correr. Bueno, pues al final... No ha explicado. Al final nos hemos liado. Y en principio vamos a empezar el CAE, vamos a ver cómo va todo. Y nada, nos vamos a empezar el día 3 en pizarra. Así que... Ya nos van a hacer de correr. Le vamos a dar un pequeño revisado. Yo tengo que soltar unas cosillas ahí, por eso lo hemos metido dentro. Y nada. Vamos a echarle un ratillo, después seguiremos con el pequeñín. Y... Yo le vamos a hacer la entrevista al Juan. Hoy vamos a hacer una entrevista, a ver que nos cuente su experiencia. Yo, ¿no te he visto más cosas con guantes? Igual no está acostumbrado a la cámara. Te la voy a poner aquí, mira, Juan, para mientras quita la batería que te esté grabando todo el rato. Bueno, pues... Tenemos que arreglar, ¿vale? Porque la batería, le pusimos esta batería y hacía mucha fuerza. Y esto de aquí, al tenerlo cortado para que la rueda no pegara, no está todo lo bien hecho que debería estar. Esto debería estar soldado y tapadito bien. Y bueno, esto se nos vino para abajo con el peso y fue rozando, como podéis ver. Entonces tuvimos que hacerle un apaño rápido en carrera, tuvimos que meterle una linga y amarrarlo aquí al colector para salir del paso. Luego el escape se nos ha roto también, tenemos el escape roto y hay que cortar esto de aquí, ¿vale? Que está una chapita fina, pero hay que quitar el foquito y cortarla para llegar, para ver cómo podemos soldarlo. Luego los retenes del grupo, que también hay que cambiarlo, que como veis... Sí, sí, Gabriel, amigo Gabriel. Como veis está... todo pringado. Lo quiero hacer un día. No, hombre, poquito a poco. Montar la suspensión, como ya dije en el anterior vídeo. Y bueno, y os voy a enseñar lo que tengo que soldar, que es esto de aquí. ¿No ves? Que lo tengo punteado para que pudiera traerlo. Eso, soldarlo bien todo y... Mira esto, todo me ha quedado aquí. Me ha quedado aquí un gato, Quillo. Que ha venido en la batea para acá. Un gato carpintero, se me ha quedado aquí. Así que... tira, tira. Échame ya, que voy a salir. Así que bueno. Aquí tenemos unas cuantas cosillas para hacer. Os iremos enseñando. Never go to battle if you plan to lose.
Life a game of chess, not a plan of moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Swords in my hands, got swords in my gunners. We'll be notorious, we ain't no runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. These warriors, they ain't no runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim. Bueno, chicos, pues aquí estamos avanzando. Como veis, aquí falta ya pegatina. Ya ha estado aquí el Wani quitando pegatina. Estas son las del año pasado, que no pudimos hacer al final el campeonato por el COVID. Estas van fuera, ¿vale? Porque van pegatinas nuevas. Vamos a intentar de mantener el mismo número para no tener que modificar eso también. Y nada, bueno, esto, todo esto son patrocinadores, tanto eso como de aquí, que tenemos a Escobar, ¿vale? Tenemos Escobar, tenemos TLR, Open Motor Sport, Lupi Motor, Euro 4x4 Par, SBM. Y bueno, y aquí seguimos teniendo la de TLR, ¿vale? Esos patrocinadores, ¿vale? Los vamos a seguir manteniendo porque no vemos bien tampoco el volver a cobrar, ¿vale? No podemos volver a cobrar algo que al final no hemos podido correr, ¿no? Entonces, bueno, estos patrocinadores pues los vamos a mantener en las carreras que hagamos este año. No vamos a decir que vamos a hacer campeonato entero porque no lo sabemos, pero en principio vamos a empezar por pizarra y iremos viendo, no sabemos. Así que bueno, lo vamos a mantener para hacer las carreras que vayamos a hacer y nada, intentaremos, si sale algún nuevo patrocinador, o bien por carrera, o bien, pues bueno, pues siempre está bien porque es una ayuda porque, bueno, como veis, siempre tenemos algo que hacer. Ahora os iremos enseñando más o menos cómo van quedando las cosas, que nos dijimos que teníamos que hacer, pero bueno, queríamos comentar esto de los patrocinadores porque vamos a ir quitando ya las pegatinas estas y eso, y bueno, quería que lo vierais, ¿vale? Así que nada, vamos a ir quitando las que no van y a seguir con él. Ya le hemos dado un tironcito bueno. La batería la hemos quitado de ahí. La batería vamos a pasarla atrás. Los soportes los tengo ya medio planteados, ahora estoy soldando la traviesa esa, como dije, estaba punteada. Ahora estamos soldándola y nada, os lo iremos enseñando. ¿Y yo qué? Estaba ahí bostezando. Y ahí está el tío. Muy buenas, chicos. Bueno, os vamos a explicar más o menos así brevemente cómo ha ido el fin de semana, ¿vale? Parecía que no, pero nos ha cundido bastante, hemos estado los tres dándole fuerte. Ha sido una excepción, normalmente, bueno, no nos solemos poner mucho porque nos dedicamos a otras cosas, pero bueno, como tenemos la prueba a unos 11 días más o menos, ¿vale? 10, 11 días, por ahí. Bueno, pues estamos dándole un poquito fuerte porque lo hemos tenido abandonado. Pensábamos que no iba a haber campeonato. No pensábamos correr. No teníamos pensado de correr, lo que pasa que no hemos calentado. Bueno, eso ya os lo he dicho, ¿vale? Os voy a explicar un poquito. Aquí tenemos ya el amortiguador con su soporte nuevo. Y lo hemos hecho para tres posiciones. Varía poco, la variación de una a otra aproximadamente en altura es de 1 centímetro, pero bueno, más que nada lo hemos hecho para que a la hora de comprimir que no tengamos que cortar más, ¿sabes? Porque los pasos ruedas estos son hechos
Como podéis ver, estos pasos de ruedas son hechos y están aquí al filo. Entonces, si tuviéramos que cortar más porque pegara, tendríamos que volver a hacerlo. Y no queremos, porque el coche, como digamos, hasta aquí tiene una compresión muy buena y no necesitamos más. Entonces, bueno, lo hemos hecho para poder regularlo, aunque más o menos tiene la altura que tenía antes, pero bueno, algo puede variarnos. Las botellas, ¿vale? Las hemos metido aquí abajo, que tenemos que salir a probarlo para ver que no peguen las tirantas al comprimir. Aquí tenemos ya el hierro este, que es el que hicimos, ya está pintadito y todo. Y bueno, ya vamos a aprovechar, le vamos a dar un pintadito a lo negro esto, para golpe, para que lleve una estética un poquito más bonita, ¿sabes? El escape tengo que soldarlo todavía, esto no me ha dado tiempo. No sé si se ve poco. Voy a coger la linterna. Ahora sí se ve. Bueno, pues como veis, está totalmente partido. Así que bueno, vamos a ponerlo más o menos lo mejor posible en su sitio. A ver cómo lo soldamos y poco más. Eso queda cambiar los retenes, ¿vale? Que los retenes en este coche pues van aquí en la cabeza cochino, van justo en los dos extremos. Normalmente otros coches los llevan las puntas. Es muy fácil de cambiar, pero este no. Este, el que lo hizo, pues se quedó contento. Os vamos a enseñar. Aquí tenemos los retenes. Los retenes son estos. Nos los ha mandado el compañero de Subpar. La verdad que tiene buenos detalles con nosotros. Nos lo ha mandado. A ver, vamos a ver si lo montamos para la prueba, porque pierde mucha. Y tenemos la rueda muy manchada, puede mancharnos los discos de freno y podemos tener problemas. Los tacos, estos son los tacos de los Boom Stop delanteros, ¿vale? Que como veis, no están trabajando bien. No sé si es que la chapa se ha doblado o algo, que en vez de estar trabajando, digamos, si esta es la base, en vez de estar trabajando justo, mira, aquí mejor, en vez de estar trabajando justo en la base, pues está trabajando así. Entonces, pues aquí tenemos que al final, pues ha ido trabajando mal. Vamos a modificarle la base y le vamos a poner estos nuevos, que lo hemos recogido del compañero Sergio de SBM 4x4, que tenía allí en stock. Y bueno, pues lo hemos recogido hoy para en estos días también montarlo, para el fin de semana, que queremos tener todo montado y salir a probar el coche un poquito. Y creo que poco más le queda. Ah, bueno, la cruceta. Esta cruceta que tenemos que cambiarla de aquí atrás, que no se nota, pero tiene holgurilla. La vamos a cambiar también. Y bueno, chicos, pues poca cosa. La batería, que la hemos pasado aquí atrás, la hemos puesto aquí para tener un poquito más de espacio adelante, porque vamos justillo de espacio. Y aquí atrás, bueno, también nos viene bien un poquito de peso, porque el Suzuki peca de peso atrás y nos viene bien. Así que vamos a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Y en estos días pues os subiremos el nuevo, ¿vale? Os subiremos el nuevo vídeo con todas esas cosas que vamos a hacer. Y además, os subiremos, como vamos a ir a probarlo, os subiremos un poquillo la prueba que le vamos a ir haciendo y si hay algún fallo, lo que sea, ¿vale? Lo que sea lo vamos a compartir, os lo vamos a enseñar y nada, espero que os guste. Espero que estéis ahí bien atentos, porque dentro de, como he dicho, 10, 12 días tenemos prueba y vamos a estar dándole fuerte. Así que chicos, estaros atentos, ¿vale? Darle like,
suscribiros, compartir el vídeo. Quien sea de Málaga, podéis echar un ojillo en Pizarra, que va a ser la primera prueba. Va a estar muy entretenido. Vienen coches de muchos sitios. Vienen muchos super protos, protos. Pinta muy bien. Así que, bueno, lo dicho, nos vemos muy pronto. Dejaremos las siguientes cosillas que le vamos a hacer dentro de unos días, ¿vale? Y nada, nos vemos.